Gustavo Zambrano, soy investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, profesor de Derecho de los Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho, y en esta oportunidad hablaremos de la Ley de Lenguas y de la comisión que se ha creado en pos de la creación de una política al respecto. Quizás para contextualizar un poco en dónde se ubica esta comisión, habría que hablar acerca de los antecedentes relacionados al tema de las lenguas, los usos originarios y conocimientos ancestrales en el que nos encontramos en el día de hoy. Cabe recordar que ya en el año 2011 se promulgó la Ley 29735, que tengo aquí en mis manos, que es la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Entonces estamos hablando de que ya hay un marco nacional de carácter obligatorio que además ha sido reglamentado posteriormente y que pasó por un proceso de consulta previa donde existe ya claramente establecido cómo debe actuar el Estado peruano para que rápidamente las lenguas no solamente se preserven sino que se fomente su uso. Entonces eso quizás es uno de los temas más importantes. Número dos, la entidad encargada de ese trabajo es el Ministerio de Cultura, específicamente el Viceministerio de Interculturalidad, que paradójicamente también tiene años trabajando al respecto, pero que a veces no ha sido tan visibilizado debido a que en la opinión pública muchas veces se ve que el tema de la consulta previa es lo único principal o lo primordial que viene llevando a cabo este sector. Pero no es así. Cuando estamos hablando de un país como el Perú, cuando estamos hablando de un país que se reconoce como pluricultural, que tiene ya una política de transversalización del enfoque de interculturalidad en todas las actuaciones del aparato del Estado, que ya tiene tiempo, aproximadamente 5 años trabajando respecto a temas de promoción de la interculturalidad e incorporación de la interculturalidad en el trabajo del aparato del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Entonces, sí resulta importante esta ley, este reglamento, y no solamente en términos normativos, sino en términos políticos, y es ahí donde se ubica la Comisión Multisectorial. La Comisión Multisectorial tiene entre sus principales funciones llevar a cabo la implementación de lo establecido en estas normas, y lo que busca principalmente es que se cuente con una política que ayude a aterrizar en acciones concretas, llámese actividades, llámese específicamente, claro, planes que ayuden a todos los sectores, por ejemplo, más involucrados, que pueden ser, para dar un par de ejemplos, educación, salud, ambiente, energía y minas, transporte, los gobiernos regionales, etcétera, cómo hacer que un país como el Perú no solamente sea nominalmente pluricultural, sino en la práctica reconozca esta situación de hecho. Por otro lado, tenemos la Ley 28736, que está vinculada principalmente a la protección y promoción de los conocimientos ancestrales de pueblos indígenas y originarios, que ya tiene algún tiempo de existencia y que asimismo el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, viene trabajando hace ya bastante tiempo con otras entidades como son el INDECOPI para la identificación de estos conocimientos, principalmente en la búsqueda de que estos puedan preservarse como parte de la cultura que tienen los pueblos indígenas, pero que sin embargo tienen así dificultades prácticas para poder llevar a cabo la protección de estas ideas, sobre todo vinculado al hecho de cómo se va a garantizar este cobro de parte de los impuestos que puedan ir hacia este fideicomiso o fondo común que busca principalmente que ayude a los pueblos indígenas para que esta situación de pérdida se cambie y se pueda garantizar su continuidad. Entonces, esta segunda comisión multisectorial que se ha creado, se crea en el marco de esta segunda ley a la que hago referencia, pero tiene un contexto similar a la anterior comisión multisectorial y a la otra norma de lenguas, que tiene que ver con los conocimientos de los pueblos indígenas, que tiene que ver con la forma como la temática de los pueblos indígenas no se restringe única y exclusivamente al tema de la consulta previa, sino que tiene que ver con elementos mucho más amplios que están vinculados a la idea de cultura. La cultura de un pueblo indígena no solamente está relacionada al hecho de dónde habita y el territorio y la forma como aprovecha sus recursos naturales de alguna manera, que pueden ser afectados por una actividad cualquiera, sino también tiene que ver con la continuidad, con la supervivencia de este pueblo, con el hecho de que un pueblo indígena pueda preservar su identidad a partir del uso de su idioma originario y manteniendo sus prácticas
y conocimientos ancestrales para que estos no se pierdan a través del tiempo. Entonces, el Estado, de una u otra forma, lo que está es evidenciando el cumplimiento de una serie de obligaciones respecto a cómo hacer para que la cultura de un pueblo indígena no se pierda, que ésta pueda continuar a través del tiempo, no solamente porque es importante, sino porque representa parte sustantiva de cómo se define un Estado como el Perú en materia de pluriculturalidad. Nuevamente, y me parece importante resaltarlo para efectos de esta entrevista y lo que va a significar compartirla, el Perú es un país pluricultural y multiétnico, y en ese sentido el Estado ha entrado en un proceso de interculturalización. ¿Por qué lo resalto y por qué lo vuelvo a señalar? Porque de alguna u otra manera estas normas y estas comisiones multisectoriales tienen un punto común, y es empezar a pensar al Estado alejándolo de visiones monoculturales, sino empezar a pensarlo de una mirada más pluricultural. Eso no significa eso, necesariamente adentrarnos en caminos que quizás otros países cercanos a la región andina hayan ingresado. No necesariamente. Significa empezar a pensar cómo desde el Perú el Estado va a incorporar de forma real y de forma garantista este reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas que se manifiestan en esos casos específicos en el uso del propio idioma y en la preservación de los conocimientos ancestrales. Tiene que ver, repito, con cómo la identidad culturalmente distinta es valorada por el Estado e incorporada a través de una serie de políticas y planes y marcos normativos pertinentes que apunten principalmente a generar esas condiciones de interculturalidad para que luego se repliquen acciones más específicas a través de herramientas, planes, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de estas comisiones va más allá de lo que está específicamente establecido en esas normativas alrededor de sus creaciones, sino tiene que ver con una carga mucho más grande, y es poder efectivamente generar esos espacios de diálogo que se manifiesten luego en acciones más concretas, donde los pueblos indígenas efectivamente y sus culturas continúen, se preserven, se mantengan. Y eso a la larga lo que va a generar es como impacto positivo una mayor conciencia de que el Estado peruano se aleja de estas visiones monoculturales para empezar a entenderse más como el pluricultural. Yo sí considero que hay un vínculo entre lo que van a hacer esas comisiones con el derecho a la participación, justamente por lo que señalaba en mi intervención anterior, que tiene que ver con reconocer que el trabajo que está detrás va más allá de cuestiones normativas que van efectivamente a impactar en la forma como el Estado va a actuar a futuro, sino que lo que está reconociéndose es el derecho a la identidad culturalmente distinta. El Perú, ¿no? Estamos en un país que reconoce como parte de sus mandatos constitucionales no solamente el derecho a la identidad étnica y cultural, sino que ello está muy íntimamente vinculado con lo que ya el Convenio 19 y la Declaración han señalado, que es el derecho a mantener y preservar las tradiciones e instituciones culturalmente propias. Entonces, lo que estamos diciendo es que las comisiones no pueden dejar de lado que lo que hagan va a impactar en la manera como las personas, los grupos e individuos van a ejercer su identidad, ya sea a través de manifestarse a partir del uso de un idioma propio, pero también a través de la preservación de sus conocimientos ancestrales. ¿Y por qué eso se vincula con la participación? Porque estamos diciendo entonces que los mecanismos de participación que están reconocidos en distintos niveles en la cuestión del Estado también van a tener que incorporar esta variable. Y no solamente a partir justamente de estas dos comisiones y los marcos normativos correspondientes, sino además de un tercer elemento, que es la política de transversalización del enfoque de interculturalidad. Eso significa entonces que, si ya tenemos claramente establecida un fuerte core, que es la idea del derecho a la identidad distinta y culturalmente propia, y además la política de cumplimiento obligatorio que deben tener todos los sectores para poder incorporar el enfoque de interculturalidad en lo que hagan, significará entonces que los mecanismos de participación no pueden ser pensados desde una mirada monocultural, sino que tendrán que hacerse, reinterpretarse, desde una mirada que permita que la diversidad cultural y el ejercicio de la identidad culturalmente distinta puedan entrar en estos espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, hablemos de un presupuesto participativo, hablemos de un mecanismo de participación para la aprobación de un estudio de impacto ambiental, hablemos de mecanismos electorales de participación que empiecen a ser pensados y reinterpretados ya desde miradas pluriculturales que estén dirigidos justamente a garantizar no solamente la razón por la cual el mecanismo existe, sino que un individuo o grupo de una identidad cultural distinta pueda manifestarse sin ningún problema en ese espacio.
Eso es una suerte de nuevo escenario y nueva manera de entender y reentender la participación. La participación entonces no solamente será el acceso, la información, sino también el espacio donde se garantice que la persona culturalmente distinta pueda dar su expresión, plantear sus ideas y que estas además sean incorporadas en la decisión que pueda tomarse.